Fue así como más de 300 personas fueron evacuadas del Museo del Desierto en un periodo de cuatro minutos dentro de un simulacro que se realizó como parte de la capacitación de personal y guías en el marco de la Feria del Desierto. Un simulacro de evacuación, básicamente fue un apagón dentro de entre nuestros este, pabellones. Eh, como los pabellones están cerrados completamente, no entra luz natural. Entonces, al momento de haber un apagón, entra nuestra planta de emergencia. Dijo que el objetivo es que ante cualquier eventualidad estén preparados para desalojar a los visitantes y salvaguardar su seguridad. Por lo que cada año se realizan dos actividades similares, una de ellas en Semana Santa. Sobre todo nuestros guías, que son los que tenemos más rotación, para que estén atentos hacia dónde están las salidas de emergencia, cuál es su punto de reunión. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Diana Martínez.